La embajada de Kazajistán en España reunió a unos 200 amigos de la nación de Asia Central el jueves por la noche para conmemorar el 26 aniversario de su independencia y un cuarto de siglo de relaciones diplomáticas entre los dos países. El evento, celebrado en un lujoso hotel en el centro de Madrid, tuvo como anfitrión al embajador kazajo Bakit Dushenbayev, quien dijo que las relaciones están en un nivel óptimo. Madrid y Astana, dice, participan en un diálogo fructífero y una cooperación exitosa en los campos económico, político y cultural. Y como yo acabo de mencionar, que en estos 25 años las relaciones entre nuestros países han conseguido un nivel muy alto, un nivel estratégico. El testigo de todo esto es la agenda política de este año. Este año hemos tenido la visita de Su Majestad, el rey de España, don Felipe VI, a Kazajstán, que participó en la inauguración de la Expo 2017 en Astana. También la visita de la presidenta del Congreso, de los diputados de España, doña Ana Pastor. Jesús Obregón, coordinador de Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal Acción Cultural Española, que armó el pabellón español en la Expo 2017, pasó 3 meses en la capital kazaja. Yo lo que he podido comprobar día tras día es un gran conocimiento de mucha gente, me ha sorprendido, de España. Muchos han viajado, conocen Madrid, conocen naturalmente Barcelona. Pues vuelvo a reiterar de alguna manera lo que he dicho con anterioridad, me ha sorprendido gratamente. Creo que es un país que emerge con fuerza en la escena internacional, que tiene ganas de adquirir mucho protagonismo y de que Astana es una ciudad que yo recomiendo visitar. El embajador español en misión especial para Asia Central, Manuel Larrocha, elogió la aprobación por parte del Parlamento Europeo a principios de este mes de un acuerdo de asociación histórico con Kazajistán, el acuerdo mejorado de asociación y cooperación, el primero de la Unión Europea con un país de Asia Central. España, que siempre fue partidaria de impulsar ese acuerdo entre Kazajistán y la Unión Europea, ratificó hace meses ya el texto. Y el Gobierno español se felicita de que, como digo, el lunes pasado el Parlamento Europeo, por una mayoría abrumadora, como había sucedido ya en el Parlamento español. Las relaciones diplomáticas entre los dos países comenzaron 2 meses después de la independencia de Kazajistán de la Unión Soviética en 1991, bajo la dirección de su actual presidente, Nursultán Nazarbayev. 2018 será un año importante para Kazajistán, con grandes retos como su membresía en el Consejo de Seguridad de la ONU, la octava ronda de conversaciones de paz de Astana, prevista para la próxima semana, el paso del alfabeto cirílico al latino o la campaña del gobierno para promover su cultura y turismo en el escenario internacional.